Muchas gracias, Carlos. Joana, directo, en directo. Hemos conversado con la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, y le hemos consultado justamente la posición del Ejecutivo con respecto a la liberación del ex presidente Alberto Fujimori. Ella indicó que en las próximas horas va a haber un pronunciamiento de parte del ministro de Justicia. Escuchemos. ¿Hay una decisión? Vuelvo a repetir, es el ministro de Justicia que va a dar a conocer la posición del Ejecutivo. ¿Cuándo sería ese pronunciamiento? Estimamos que lo pueda hacer a lo largo de hoy día. Imagino, él está, es el vocero, vuelvo a señalar. Yo estoy aquí, en todo caso, para responder a las preguntas que nos ha hecho el Congreso. El día de hoy se está anunciando ya por parte de la bancada de Perú Libre que se presentaría una censura ante, obviamente, su presentación en esta interpelación del Congreso. Como señalamos nuevamente, los congresistas están en todo su derecho de hacer los procesos. Obviamente nosotros también estaremos siempre aquí para responder a todas las preguntas que se nos haga sobre la gestión de... Bien, lo que ha indicado además, compañeros, la ministra del Ambiente ha confirmado que desde ayer se han estado reuniendo tanto la presidenta de la República como el ministro de Justicia para evaluar la situación, pues luego de el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto, pues, y que da justamente la liberación del exmandatario Fujimori. Hoy también se están reuniendo tanto el premier Alberto Tarola como el ministro de Justicia Eduardo Arana, junto también a la presidenta de la República, que va a evaluar, ¿no?, el escenario actual con respecto a la liberación del ex jefe de Estado, y esperemos, pues, que se dé un pronunciamiento total del Ejecutivo muy pronto. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Andrea Mezquita, por la información desde el Parlamento de la República.